Mamma, ma che hai fatto? Ma non ti ho detto, ti ho come era la cosina. Ma non la vedi, poverita. Io, disculpami, Ignazio, però la verdad che non puedo más darlo a te. Ma che è lo che pasa? Perché tanto misterio? Sì, por favor, perché no hablamos? Estamos en familia, ¿no? Podemos hablar. Ignacio, sabes que nosotros te queremos como si fuéramos tus hijos. Yo no mienta. Antes no me notó. Eso es muy cierto. Bueno, pero igual se ganó este cariño, tía, por favor. ¿Y? No nos van a contar. Ya ves. ¿La pescaste con otra mina? No, por favor, Bueno, no, lo que pasa es que es algo muy íntimo y, bueno, tenemos que tratarlo entre nosotros dos, nada más. Yo ya lo tengo resuelto. ¿Y lo sabés? Creo que mejor que se rebaje, ¿no? A ver, la verdad que les agradezco mucho que me hayan invitado y me moría de ganas de estar con ustedes como siempre. Sí, claro, como hace 30 años. Buenas noches, tanto pues. Pasa, Ignacio, por favor. Mamá, por favor. Oh, no, abuela. Mira que la fe es dura, ¿eh? Pues tiene razón, nena, por favor. Pero ni que se tratara de un secreto de Estado. Habla una vez, no es pena que deja tener a sus hijos así. Muy bien. Muy bien. Ya que ellos tenían una trampa y como, bueno, tarde o temprano tienen que enterarse, sí o sí. Creo que llegó el momento. Querido mío, ajusten su cinturón. Estoy embarazada. ¡Bravo! ¡Ay, no me veo mucho! Estoy en el tercer mes de embarazo. ¡Ay, Dios mío! Pero a mí me va a dar algo. Yo no quiero así. ¡Mamá, mamá!